puedo antes todavía. Es que esto no debió suceder. ¿Por qué no? Nos amamos, además fue maravilloso. Fue un error. Un error. María José. María José, fue lo normal. Mi amor, vamos a hablar. Mi amor. Mi cielo. Mi amor. Bueno, luego hablamos. Solo quiero que sepas que te quiero mucho más de lo que piensas. ¿Qué haces? ¡Salte de aquí! ¿Qué te traes? ¡A mí no me engañas! ¡Ah! ¡Paula! Anoche me bajó y no quiero que la sirvienta piense que soy una descuidada. Ya de por sí nos ven como si fuéramos bichos. ¡Ay, sí! ¿Cuánto te preocupa lo que diga la sirvienta? ¿No será que hiciste el amor con Alejandro, hermanita? ¡Claro que no! No te creo nada. Porque León piensa que todos son de su condición. ¿Qué no somos hermanas? Cuéntame, dime la verdad. Ya te dije, dale vuelta a esa hoja antes de que me hagas enojar. Está bien, si no me tienes confianza, está bien. Ay, como que ya se hambre. Se verá muy mal si vamos a desayunar con la señora Victoria. No sé, ahorita eso es lo que menos me importa. Ay, ya, dime. Estás así porque te acostaste con Alejandro, ¿verdad? No, dije que no, y déjame estar burrada. ¡Ay! Señora, se las manda el señor Alejandro. Con permiso. Sí, pase. En el arreglo hay una tarjeta. Gracias. Siempre a sus órdenes, señora. Qué amable se tiene. ¿No que no? Déjame verla. ¿Qué tiene de especial? Para él es fácil hacer una llamada telefónica a su secretaria y pedirle que me mande flores. Pero se tomó el tiempo para escribirte un recadito. Déjame ver. No, no seas metiche. Buenos días, mi amor. Perdón si no te entregué las flores personalmente, pero tuve que irme temprano a la oficina. ¿Qué te parece si nos vemos en la tarde para comer? A gusto te voy a llevar. Te amo. Besos. Ay. Ensaladas. Bueno, pero ninguna tan buena como esta. Pues vas a tener que aprender a cocinar muy bien, porque yo como mucho. Claro, con mucho. Ese cuerpo tienes que comer mucho. Perdón, mi amor. Sí, Mari, dígame. Acaba de llamar su suegro, señor. No dejó su número, pero yo me fijé en el identificador de llamadas y lo apunté. Muy bien, Mari. Sí, sí, ya lo sé, gracias. ¿Pasa algo? Ay, lo que esperaba. Tu padre llamó a la oficina. ¿De dónde? Está en tu casa. La cuenta rápido, por favor. No, sí, sí. No te preocupes. Vamos a ir por él. Sí, por favor. ¿No le hablamos? No, no, porque si lo prevenimos, es capaz de irse otra vez. Augusto, por favor, tráigame mi coche. La señora María José se va conmigo y usted nos sigue hasta la casa. Amor, no le vamos a decir nada a nadie, nos vamos en coche. ¿Ni siquiera mi hermana? No, no, no. Tu padre no sabe el teléfono de la casa, ¿verdad? No
sé, no creo. Mari, soy yo otra vez. Si vuelve a llamar el señor Samaniego, dígale que no ha podido encontrar. Y por ningún motivo le dé el teléfono de la casa. ¿De acuerdo? Gracias. Cielo, cielo, tranquila. Todo va a seguir bien. Tranquila, cielo. Seguil, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Augusto, nos vamos enseguida. Sí, señor. Llévate un poco de ropa, por eso tenemos que quedarnos. Sí. ¿Sí? ¿Mi madre? Salió con el señor Fernando. ¿Y mi hermana? Tengo entendido que Eric se la llevó a dar la vuelta. Mejor, así no damos explicaciones. Ezequiel, por favor, ayúdame a preparar una pequeña maleta. Mi mujer y yo nos vamos de viaje. ¿Y cuándo vuelve, señor? No sé, puede ser que mañana o pasado. Muy bien, señor. Tal vez hubiera sido mejor hablar. ¿Qué te dije que no? Podría llamarlo yo. Paciencia. La paciencia. En un rato llegamos. Mari, ¿ha vuelto a llamar el señor Samaniego? Está bien, gracias. Llamó dos veces más. Debe estar angustiado sin saber nada de nosotras. Es normal que dos recién casados se besen. Pero tú y yo... Tú y yo... Ya somos marido y mujer. Ay, ya sé lo que estás pensando. Después hablamos. Augusto, lo más probable es que esta noche no volvamos. Por favor, vaya al hotel Mesón de Marqués y aparte una habitación para nosotros. No. Sí, señor. Mi cielo, no tiene caso molestar a tu padre. Además, vamos a estar más cómodos en el hotel. ¿Pero qué pasó con el divorcio? Después de lo de anoche, ¿todavía quieres el divorcio? No, no, estás hiriendo profundamente mi orgullo masculino, mi amor. Tenemos que hablar de muchas cosas. Bueno, no te apures, las vamos a hablar, no te apures. Mira, Luz, debe estar tu padre. ¡Papá! No lo muevas, puede tener lesiones internas. ¿Tienes algún número de teléfono de alguna ambulancia o un hospital? Sí, sí, en la libreta. ¿Dónde está? Al lado del teléfono. Papá, ¿qué te pasó? Te caíste, te asaltaron. ¿Qué? ¿Qué fue mi ilusión? No. Alex fue por nosotros. Yo lo sabía. Ese muchacho te quiere. Sí, necesitamos una ambulancia, por favor. Tenemos un hombre herido. Mira, ahí viene el doctor. Doctor, ¿cómo está mi papá? Afortunadamente no tiene lesiones internas, pero está bastante golpeado. ¿Lo golpearon? Bueno, él dice que no, que se cayó, pero por el tipo de los golpes yo tengo mis dudas. ¿Un asalto? No lo sé. Tal vez. Su problema principal es la rodilla. Parece que se la lastimó hace años, ¿verdad? Sí. Es evidente que no hizo ninguna terapia. No. Bueno, sugiero que ustedes vayan a descansar. Mañana lo daré de alta y se lo podrán llevar. Gracias, doctor. Sí, gracias. Para servirles. Gracias. ¿Nos vamos? Yo prefiero quedarme, Alex. Bueno, entonces me quedo contigo. No me hagas sentir peor de lo que me siento. Bastante has hecho por nosotros, ¿sí? ¿Quién es Rufino? No sé. Tu padre mencionó a un señor Rufino y me pareció entender que él fue quien lo golpeó. Sí, sí lo dijo, pero... Pero te juro que no lo sé. Tómate tu café y relájate. Sí. Está dormido. Le dieron unos sedantes por los golpes. ¿Quieres que vayamos al hotel un rato? No. Bueno, entonces vamos a la cafetería a comer algo. Augusto se puede quedar al pendiente de tu papá. Anda.
De nada sirve que nos torturemos en estos asientos más incómodos que nada. ¿Sí? Bueno, no, Alex, no, yo te lo agradezco, pero es mejor que me quede hasta que mi papá se haya repuesto. Y luego, me siento incómoda en tu casa. Por otra parte, tampoco tenemos que vivir a tus expensas. Bueno, ¿y de qué van a vivir entonces? Voy a buscar trabajo. Ah, sí. ¿Pero eres mi mujer? No, no soy tu mujer. No, sí, ya lo eres. Ya lo eres. A ver, querías hablar de lo de anoche, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos entonces? Pienso que no debió suceder. Pero sucedió y... y me alegro profundamente. ¿Por qué te saliste con la tuya? María José, si lo único que me hubiera importado habría sido eso, ahora no estaría aquí contigo en esta clínica esperando que tu padre se sienta mejor para regresarlo a Mérida con nosotros. Lo que pasa es que eres muy bueno y... No, es que no se trata de bondad, mi amor, sino de cariño y comprensión. ¿Cómo puedes sentir eso por alguien que de repente se metió en tu vida, causándote un montón de problemas? No lo sé, tampoco me lo cuestiono, ¿sabías? Solo sucedió. Pero no puedes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no puedo? Dímelo. ¿Por qué? Es que... no me la creo. ¿Y qué tengo que hacer para que me creas? No tienes que hacer nada más de lo que ya hiciste. Soy yo la que tiene el problema. El problema es que se quitan con unos cuantos besos. Los besos se pueden aturdir, pero no borran. Sí, pero de todos modos ayuda mucho. No, ¿por qué no nos vamos al hotel? Bueno, un rato nada más. Descansamos, nos damos un baño. Además, ya viste al doctor, tu papá está bien. Y aquí está Augusto, cualquier cosa que pase nos avise. Estamos aquí en 5 minutos. Anda. Anda, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a preguntar cómo sigue tu papá y luego nos vamos. ¿Sí? Sí.